todos. Hoy os traigo un nuevo unboxing. No lo he sacado de la caja porque la caja era enorme, ¿vale? Con lo cual os traigo una nueva funda para el iPhone 6. Es la waterproof case, que es resistente al agua, que lo ponga tu idioma, resistente al agua, ¿vale? Un poquito de agua, de nieve, de todo, ¿vale? Con lo cual es resistente al agua y haremos la prueba correspondiente al agua, al hielo, nieve, en fin. Y se supone que tiene el botón para inicio. Vamos a sacarla primero para ver cómo es y luego la probaremos. ¿Veis? Es muy bonita. De momento es muy bonita. Vale, hay que sacar del plástico y vamos a ver qué tal se ajusta a nuestro teléfono. iPhone 6, aquí tenemos todas las partes de la funda, vale, como veis, una toallita para limpiar, una correa para llevarla colgando, porque se supone que es para el agua, en fin, cámara y la parte de atrás, como veis, espero que se vea bien, bien, ¿no veis? Completamente impermeable cuando quede ahí el teléfono, vale. Aquí tenemos la forma de montaje, instalaciones, veis, un poquito complicada, que se vea bien, ¿no ves? Para hacer los test, vale. Vamos a ponerlo por aquí, stop. Que te leas el libro de instrucciones. Pone ahí el water resistant case, ¿vale? Y esta es la parte de arriba, lleva una lámina de protección, ¿vale? Bueno, vamos a intentar colocar el iPhone en este pequeño unboxing y revisado de esta funda. Quitamos la nuestra, no nos sirve de nada, ¿vale? Después os diré para qué sirve esto. Pone bien claro ahí. Y vamos a empezar a colocar el teléfono. Como veis, cabe perfectamente. Queda un poco aparatosa, pero queda perfecta, ¿vale? Botón de volumen, botón de... todos los botones, el botón de apagado y encendido que está aquí, veis cómo queda, veis que está encendido, que no es que... Vamos a quitar el plástico para probar el sensor de huella dactilar que lleva, vale, el plastiquito por ahí. ¿Veis? Tienes acceso a las huellas dactilares tal y como pone ahí. Tacto no es manejo, sabiendo que yo tengo un cristal templado puesto. Vamos a poner la siguiente parte para que quede perfectamente encajada. Ahí. A ver si acaba de ponerla bien. Uy. Ahí ya sonó. Complicado en mi caso, vale, porque estoy de pie y me cuesta ponerla, vale, va muy ajustada la funda, la entrada carcasa, vale, como veis, ajusta perfectamente, cuesta un poquito entrarla, vale, cuesta un poquito entrarla como he hecho yo. El lector de huellas dactilares funciona, como he dicho, botón de encendido apagado, volumen on, off, o sea, funciona todo correctamente. Aquí tenemos el altavoz y aquí tenemos el micrófono, ¿vale? O sea, el micrófono, los auriculares, los cascos, ¿vale? Entonces, para eso tenemos este pequeño accesorio, que es lo que yo quería decir. Que no es más que un extensor, con una clavija un poquito más grande que la que normalmente lleva
Vale. Ok, ok. Ya sé. Pero entramos aquí dentro. Y tendremos el extensor. Vale. Sencillamente un extensor para la funda. Vale. Cerramos. Vale. Y ya está. Vamos a ponerlo en su sitio para este pequeño unboxing. Trae su correita para agarrarlo. A mí personalmente no me gustan las correas, con lo cual no se lo voy a poner, pero se lo podéis agarrar aquí, evidentemente. Y va bien. Ahora hay que hacer una pequeña prueba. Para eso necesito tener donde meterlo en el agua y que no le pase nada. Y que esperemos un momentino, que ahora vuelvo y hacemos la prueba. ¿Vale? Son segundos. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Para esto hay que quitar todo esto de aquí. Todo de aquí. Todo de aquí. Todo de aquí. Una bandeja para echar el agua ahí, claro, evidentemente. Quitamos esto y metemos el teléfono. Ahora la pregunta es, ¿funcionará? ¿No funcionará? Y desde luego, impermeable, así que echamos agua. Funciona. Como veis, esa prueba de agua. ¿Veis? Sigue funcionando, táctil. Que se usa el agua de la bandeja. Vale. Con lo cual habéis visto que funciona perfectamente, ¿no? Vale. Ha quedado demostrado que es una funda waterproof, resistente al agua y resistente al polvo, nieve, lo que sea. He metido la pata varias veces con el lector, pero aquí está, no tiene agua por dentro. Vamos a secarlo, que veáis que funciona correctamente el teléfono. Vale. Aquí la demostración, que ahora debo quitar el agua de la waterproof Eon Fine. Como veis, sigue funcionando el teléfono y perfectamente, así que gracias. Me he metido esto aquí, que es la pegatina de protección. Bueno, voy a intentar quitar el agua sin verterla, cosa difícil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os gustara cómo ha quedado la cosa de la funda Eon Fine Waterproof, que me ha gustado mucho porque es resistente al agua, como podéis ver en esa esquina. A ver, que la pongamos de otra forma y así ya terminamos el vídeo hoy con la funda. Mi cangrejo que está por aquí y los accesorios que vienen con la funda. Me ha gustado mucho, espero que a vosotros os guste tanto como a mí, y la verdad, cuando vaya la nieve me lo llevo. Bueno, como veis, esta es la última parte del vídeo de prueba de esta funda, y aquí está el teléfono, que funciona perfectamente. Lo he limpiado un poquito, por ahí por la mesa todavía se puede ver un poquito de agua, todo, ¿sabes? Con lo cual queda perfecto. Espero que os hubiera gustado el vídeo. Nos vemos en un próximo revisado, unboxing, etcétera, de cosillas como esta. Y perdonad este último eso porque se me ha olvidado demostraros que funcionaba con el agua.